Hoy os voy a enseñar la formación que estoy utilizando actualmente en FIFA 23. Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7Buy, donde podéis comprar monedas de FUT 23 y también venderlas para sacar un dinerillo extra. Con el código ABU tenéis un 5% de descuento, así que pasad por la descripción y le echáis un vistazo. También te voy a dejar la página de FIFA Jackpot, donde te registras y puedes abrir sobres virtuales, entre ellos uno con icono asegurado. Con el código ABU tienes un 20% extra, échale un ojo también. Y para terminar te voy a dejar en la descripción camisetafutbol.cn con todas las camisetas nuevas del mundial. Son súper baratas y además con el código ABU, como siempre, tenéis un descuentazo que te ahorra un pico al final. Tenéis envío gratis a cualquier parte del mundo, así que échale un ojo a la descripción. Muy bien a todos, queridos amigos, bienvenidos un día más al canal. Esta noche ahí, noche de rayas, así que espero que se porten bien con vosotros. Y como digo, vamos a ver hoy la formación, más que la formación, la instrucción y la táctica de la formación 4-2-2-2. Ya sabéis que yo rara vez cambio de la 4-4-2. Esta es muy parecida, sin embargo, hay algunos matices que me gustan más que la 4-4-2 o la 4-4-2 en su versión 2, que es la de los MCD, y por eso la quiero enseñar. Las últimas tácticas, que eran esas de la 4-4-2 con las que yo jugaba antes, son antes de que parchearan un poco el lenti, por lo tanto las instrucciones y las tácticas son diferentes y está un poco obsoleta. Por lo tanto, hoy vamos a actualizar tanto tácticas como instrucciones, porque al final también os van a servir para la 4-4-2 si es la que utilizáis. Y vamos a dar los detalles de esta formación que tanto me gusta. Así que si te gusta a ti, simplemente tienes que pegar un like al vídeo, suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Y si tienes cualquier duda, me la dejas en los comentarios y te veo por ahí. Este es el equipo que yo estoy utilizando ahora mismo, ¿vale? 4-4-2 en el minuto 1, porque me viene bien para las posiciones. Prácticamente intransferible. Yo estas cartas no sé cuándo las van a quitar. Supuestamente caducaba el 4 de enero, pero aquí siguen. Así que, bueno, ahí está. Ya la cambiaré por otra. Pero la idea es mantener todo. Es todo intransferible. Klaus, Tomori, Lucio, Teo, Ribery, lo que veis en pantalla. Cambiando a este por Jairzinho, que lo tengo que hacer, y en cuanto lo complete, pues lo meteré. Ahora abriremos unos sobres, que la recompensa de esta del mundial incluso, para ver si nos sale algo. Pero vamos ya con las tácticas y, bueno, voy a explicar un poquito qué cambia respecto a la otra. Como podéis ver, nos vamos a ofensiva y tenemos la 4-2-2-2, que es la que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Lo primero que cambia respecto a las otras formaciones y a las otras tácticas que he subido yo al canal es que ahora, al ser los jugadores lenti, un poco más lentos, porque los controlados, los que tienen aceleración controlada y los que tienen aceleración explosiva, sí que corren, tenemos que bajar sí o sí la profundidad. Yo antes jugaba con profundidad 60, ¿por qué? Porque presionaba mucho mejor tras pérdida de balón y mis centrales eran rapidísimos, ya que el lenti estaba muy chetado. Sin embargo, ahora yo por encima de 50 me pegan una violada increíble a la contra, y lo que es peor, ya no es ni a la contra. Como te metan un pase filtrado por donde sea, tu rival se va a quedar solo porque tus defensas no llegan. Tienen que ser defensas muy, muy OP. Así que yo recomiendo entre 45 y 49 para que no te hagan muchas contras. Luego tenemos muy, 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 muy OP el pase atrás. Por lo tanto, otra cosa que hay que tocar es la anchura. Yo antes jugaba con anchura 50 y ahora no puedo jugar con anchura 50 porque los jugadores están muy abiertos dentro del área y por lo tanto muchos pases atrás acaban en gol. Tampoco quiero poner la anchura en 20 porque entonces la defensa está muy muy cerrada, pero en 39 es, digamos, el equilibrio que he encontrado yo para que ni la defensa esté muy cerrada ni me metan muchos goles porque no haya oposición dentro del área. De esta manera los laterales están cerraditos y hay más piernas para cortar un pase atrás que está muy OP y que prácticamente todos son gol. Luego tenemos en aspecto defensivo, plan de juego, rearme rápido, ¿vale? Para que en cuanto roben los jugadores empiecen a atacar muy muy rápido, y desmarque en ataque porque da muchísima profundidad y también está muy chetado los desmarques en ataque, sobre todo si os metáis desde banda hacia adentro y le pegáis un triangulazo al delantero, casi siempre se queda solo. Por lo tanto, quiero mucho mucho desmarque en ataque, que si tenemos que tocar y tener la posesión, pues tenemos tiempo de tenerla sin ningún problema. Anchura 55, ni mucho ni poco, lo podéis dejar en 50, ya que tenemos MCO, como bien sabréis, con esta formación en vez de banda. Y luego tenemos futbolistas en el área, en este caso 5 o 6, podéis dejar corner 2 porque lo saco todo al primer palo, lo saco en corto y falta uno porque le pego directamente, o hago lo de dejarla pasar y al final me da igual lo que haya en área porque no cuelgo ninguna.
¿Qué vamos a ver ahora? Las instrucciones, porque son muy interesantes, como ya estáis viendo aquí. En este caso, lo que tenemos en banda Ribery y Kone son MCO en vez de MI y MD. Por lo tanto, ahora están un poquito más cerca y los desmarques me gustan más. Y lo que más me gusta sobre todo de esta formación es que los noto más ágiles en ataque porque tengo más opciones a portería, no tan pegado a banda. Si quiero jugar por banda, juego fácil porque también están ahí abiertos y con desmarcarlos para allá, fabuloso. Y además, a la hora de entrar al remate, como podéis ver, llegan más solos que por banda, que los cogían lateral. Y al ser MCO llegan como entre central lateral, ahí un poquito, un pasito atrás, y llegan bastante más solos. Meto muchos goles cambiando de banda directamente de Ribery a Kone, bajándola con el pecho y pegándola a cualquier palo. Vamos con las instrucciones. El portero, muy importante, que no lo tengo puesto aquí para que lo veáis, sale por los centros y guardameta libero, importantísimo. El libero, al final, nadie va a tirar del medio del campo. Y está bien que esté adelantado por si hay que salir con el triángulo, lo tenéis más fuera. Y sale por los centros, es que como no le dais, no le dais área por los centros, se queda debajo de los palos así y os van a meter todo, absolutamente todo, y suelen salir bien. Así que eso, imprescindible. Los laterales, pues según lo cómodos que os sintáis, ¿vale? Dar quedarse atrás al atacar o no. Yo recomiendo que al menos uno lo tengáis con quedarse atrás al atacar 100%, pero vamos, 100%, sin ningún tipo de duda. Y el otro, pues le podéis dar un poquito más de libertad. Yo, depende de lo que me estoy jugando, pues le doy o no le doy. En este caso, si tengo que darle alguno, que suba a Teo. Y luego, por supuesto, avance para que suban por banda y no se metan hacia adentro, que pierden muchísimo la posición. Y luego, a la hora de recuperar, si la perdemos, es también bastante peor porque están más lejos de su sitio. En este caso, yo prefiero subirlos con una pared, ¿vale? La sueltan con L1 y tiran para arriba. Y prefiero dejarle quedarse atrás de atacar. Los dos pivotes, muy importantes, quedarse atrás de atacar también y marcaje en el centro. Al final, con que tengáis alguno de los dos que sea un poquito más ofensivo, quedándose atrás de atacar con ese atributo o instrucción, se va a ir para arriba igualmente, así que nos quitamos de problemas. Los extremos, tenemos entrar al remate a ambos, ¿vale? Si veis que os cuesta mucho defender, podéis darle bajar a defender a algunos, pero tened en cuenta que tenéis, entre comillas, a los dos pivotes defensivos y a los laterales y a los centrales para defender. Defendáis con 6, atacáis con 4. Entonces, básicamente, pues no hace falta que le deis bajar a defender. Si os cuesta mucho defender, pues bajarlos para abajo y ya está. Pero luego, a la hora de atacar, vais a tener que atacar con mucha más calma. Y luego, pues a los dos delanteros, al que queráis desmarcarse y al otro no. En este caso, os recomiendo al más fuerte, al que esté más fuerte. En este caso, Payet, bueno, tiene más fuerza, pero Wolves también es fuerte. Sin embargo, bueno, tengo que elegir a uno porque no me gusta que los dos se desmarquen. Además de que ya lo tienen en la táctica, si le das desmarcarse a los dos, es todo el rato tirando diagonales y no hay nadie nunca de referencia. De esta manera casi siempre se desmarcan, más que nada por las tácticas, pero Bowler a veces viene a recibir un poquito y me gusta mucho. Y por supuesto, quedarse arriba porque vamos a hacer un rearme rápido y vamos a salir muy rápido a la contra aprovechando los desmarques de cara de Bowler y de Payet para romper a banda con dos bandas muy rápidos que en este caso son MCO. Estas son las tácticas que yo estoy utilizando, me están gustando mucho. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. A mí me funcionan muy muy bien, son muy dinámicas, ya digo. Y si queréis salir a la contra, me gustan mucho estas tácticas. Además, también podéis dominar sin ningún tipo de problema. Eso sí, si vais a poner que los MCO bajen a defender, os recomiendo que quitéis rearme rápido y pongáis equilibrada, porque con rearme rápido o con balones largos se van demasiado rápido para arriba y es para jugar rápido. Por eso quiero tener al menos 4 jugadores arriba que no pierdan mucho la posición y que bajen mucho, para armar rápido la contra y con dos paredes acabar los ataques bastante rápido, que luego no se puede. Tenéis para tocar de sobra porque llegan muy bien los dos mediocentros defensivos, pero en ese caso os quería dar ese apunte. Así que nada, ahora lo que vamos a hacer es abrir los sobres que tengo ahí, a ver si nos sale algo ya de una vez. Podríamos guardarme todo esto para los totis, pero si no me toca una carta especial aquí, pues vosotros me diréis si me va a salir los totis al final. Con luego guardar los sobres en la época de los totis y jugar Division Rival, clasificatoria de Food Champion y Food Champion, creo que si te tiene que salir un totis, te va a salir. Así que vamos a abrir todos estos sobres, que son sobres de las recompensas del Mundial, básicamente. Sobre de 8 jugadores más 80, 5 más 80, luego tenemos aquí otro de 5 más 80, un sobre de 11 más 81, un sobre de 3 más 85, y luego tenemos los dos SBC que han salido estos días, que no lo he abierto para abrirlo hoy, con 5 jugadores más 84. Esperemos con esto llegar a Jayciño y a ver si nos sale de una vez un sobre con una carta especial. Oro, caminante pero oro, español, MC. Y tenemos a Parejo. De verdad, lleva sin salirme una carta especial en sobre. La de tiempo. Una barbaridad de tiempo, macho. Es increíble, es increíble. Esto lo vamos a tener que descartar, creo yo. Porque vamos, Firmino lo tengo seguro. Y Coutinho, pues también. Pues nada, descartado. Es increíble. Yo de verdad que me conformo con cualquiera ya, con el que sea. Venga, 5 jugadores más 80. Ea, por favor. No hay manera, tío. No hay manera. Llevo viendo cartas de oro abrirse. Madre mía.
me han tocado algún player P, jugadores especiales, pero en lo que vienen siendo sobres, ninguno, ninguno. Brutal, brutal, brutal. En fin, vamos a ver si tenemos algo de suerte. Nos queda otro igual que ese. Venga, una cartita especial, hombre, aunque sea un comodín de invierno. Un if no me vale, un if no me vale mucho. Tenemos a Ledesma 86, bueno, caminante, ni tan mal, vale, vale. Pero yo quiero una carta... Esta es nueva, hombre, esta es nueva, ya sabéis a lo que yo, a lo que me refiero. Bueno, nos quedan los mejores sobres. 11 más 81, 3 más 85, 5 más 84 y 5 más 84. Si aquí no me sale una carta especial, son prácticamente caminantes asegurados. Tenemos carta de oro, brasileño, defensa, Thiago Silva, me dan lo mínimo disponible. Pues eso es lo que me está dando EA Sport, lo mínimo disponible. Jadon Sancho, que lo tengo repetido, maravilloso con Lemar. Vamos con los sobres de 5x84, venga. Son sobres del SBC, carta normal, ¿de qué me sorprendo? Extremo izquierdo, y tenemos a Sterling, no me importa. La verdad, ni lo más mínimo. Bueno, carta de media, ni tan mal, parece Jaycinho. Vamos a por el otro y dejamos el último de más 85, a ver si sale algo. Y tenemos otra carta de oro más. Y no tengo ninguna duda de que el último también va a ser carta de oro, porque yo creo que de verdad mi cuenta está rota y no me meten cartas especiales en sobre. Yo no sé si es la mía, la de todos, pero es que no me salen, a la vista está. Pues nada, terminamos el vídeo, dejadme de verdad si vosotros salen cartas especiales, a ver si es que solo mi cuenta. El que lleve viendo mis últimos vídeos, los últimos 50 sobres que he abierto, así en tienda, incluso más, han sido todas cartas de oro, ni una especial, quitando el IF ese, digo de evento, ni una, Y otro IF, que en este caso tampoco es carta especial. Tenemos a Ricardo Horta 85. Y no sé qué habrá por detrás. A lo mejor puede haber alguna media de oro. Pero no nos sirve, chicos. Venga, hasta mañana.